www.trasmifm.com les da la bienvenida a un nuevo video de la revisión inicial y diagnóstico de un equipo profesional que uno de nuestros clientes nos ha enviado a servicio. Miren, este es un equipo que ya habíamos recibido de algunos otros de nuestros clientes, pero no habíamos preparado un video como los que ustedes acostumbran. Y ahora que regresó uno de esos equipos a servicio, bueno, quisimos presentárselos. Este es un equipo diferente a los que ustedes están acostumbrados a ver en el canal. Tiene algunas particularidades, pero a final de cuentas vamos a darle servicio. Si lo recuerdan, este equipo llegó de Guerrero. Tenía muchísimo polvo, el cual ya se eliminó, ya se limpió. Una capa inmensa de polvo, lo cual ya fue corregido, y vamos a verlo por dentro. Ahí está nuestro teléfono, recuerden que estamos en México, 55 25 18 81 42, nuestra página web www.trasmfm.com. Tenemos horarios, lunes a viernes, 10 de la mañana, 7 de la noche, sábados de 10 a 2 de la tarde, y domingos y días festivos cerrados. Después de los horarios, déjenos un mensaje de WhatsApp o un buzón, un mensaje de WhatsApp con su requerimiento para que uno de sus compañeros los atienda. Recuerden que todos sus equipos cuentan con garantía y los equipos que nos envían al servicio han conocido, los dueños han conocido y aceptado las políticas de servicio. Si ustedes requieren enviarnos su equipo para que nuestros ingenieros en laboratorio lo corrijan, bueno, háganlo saber, manden un mensaje y estamos a sus órdenes. Hay un panorama general. La parte lógica, la parte de control, ya está corregido el polvo. Vamos a verlo. Ahora vamos a hacer una prueba rápida porque este equipo tiene un ventilador que hace demasiado ruido. Es exagerado y probablemente se sature, entonces no voy a hablar, simplemente vamos a verlo en operación. El problema que reportó el dueño del equipo es que estaba operando y de repente dejó de funcionar. Entonces, en una de las causas principales fue la falta de mantenimiento, que como vieron en el video anterior, estaba completamente lleno de polvo. Ya saben que el polvo es enemigo mortal de los transmisores. Un transmisor FM nunca le va a ganar al polvo. Si ustedes no le dan mantenimiento o no lo envían para que le demos mantenimiento, pues tarde o temprano, no importa la marca que sea, el equipo se va a dañar, se va a descomponer. Y las reparaciones no son baratas. Recuerden que son componentes, son alimentos que trabajan con calor, con alta energía, alta radiofrecuencia. Y todos esos componentes, al dañarse, pues hay que buscarle los reemplazos exactamente, los que son, para que el equipo funcione de la manera adecuada. De otro modo, pues el equipo no va a ser confiable. En TransmiFM solamente ocupamos componentes originales o componentes nuevos para dar servicio a equipos, obviamente para darles garantía. Vamos a encenderlo y ustedes aprecian el ruido. Es un equipo de 300 watts, pero ya no tiene potencia. Ahí tiene monitoreo de los componentes, pero no arroja información de potencia.
Vamos a apagarla para que lo vean otra vez. Ahí va de nuevo. Es el mando de potencia. Pero no funciona. Bueno, vamos a apagarlo. Ese es el problema. No tiene potencia. Atrás está la carga de laboratorio. Y pues ya vemos que ni en el panel de control ni en estos monitores se aprecia el que arroje potencia el equipo. O sea que hay que identificar en dónde está el problema. No solamente es cambiar componentes, puede ser un componente, puede ser otro, cuál es, no se sabe. Hay que hacer las pruebas pertinentes a cada módulo para detectar qué elemento está fallando y corregirlo con las componentes que el fabricante recomienda. También hay veces que los componentes ya son obsoletos, ya no los fabrican, entonces hay que toca adaptar por componentes más modernos, pero que sean compatibles con el con los elementos, con los módulos que se hayan dañado. Y eso, pues aparte de diagnosticar, pues también lleva un trabajo de ingeniería inversa, porque muchas veces estos equipos, si bien la información no está fácilmente disponible, a veces toca investigar con el fabricante original, y si no, pues con los fabricantes de los componentes para identificar dónde está la falla. Eso se hace que en equipo de laboratorio, con experiencia de nuestros ingenieros que tienen más de 20 años reparando esta clase de equipos y otros. Pero bueno, vamos a seguir con la revisión. El trabajo. Aquí está el de nuevo. Vamos a arrancarlo. Potencia cero. Bueno, pues vamos a continuar con la revisión, inspección. Y si les gustó el video, compartan, suscríbanse, hagan sus comentarios. Y estamos a sus órdenes en www.trasmifm.com.